Para el presidente de la Federación de Pequeños Propietarios Rurales, Eduardo Espronceda Galindo, de continuar las lluvias en Tamaulipas ponen en peligro más de 100.000 hectáreas de soya sembradas en el sur del estado. En entrevista, el líder de los pequeños propietarios dijo que afortunadamente en el norte ya se trilló la cosecha de sorgo y que la humedad está a punto para la próxima siembra del ciclo otoño-invierno 2014-2015. Al centro pues les va muy bien con estas lluvias, aparte de que todos los corrientes subterráneas se están llenando. Hay mucha gente que riega a través de bombeo. Y yo creo que aquí para el norte, para el centro, perdón, yo creo que les va mucho mejor. En el caso del sur, ahí los ollas son los que pudieran tener peligro de que si sigue lloviendo, aunque el soya es una planta que no le afecta la mucha humedad cuando ya está grande, le puede ayudar, pero el problema es pudiera ser que a la hora de cuando se vaya a trillar, que es a partir de octubre, pues vía no entrar las máquinas y entonces a veces se abren las vainas y tiran la cosecha. Eso pasó el año pasado. Destacó que hasta ahora las lluvias caídas en Tamaulipas han sido más benéficas que dañinas para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, Espronceda Galindo lamentó las pérdidas humanas y de viviendas ocasionadas por el paso de los fenómenos meteorológicos que en las últimas semanas han afectado a los 43 municipios de la entidad, principalmente a las comunidades de las zonas bajas del territorio tamaulipeco. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.